Continuamos con los temas ya ahora centralizados acá a Barcelona y Emelec. ¿Don John? Sí, 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 hay novedades. El día de hoy nos comentaba don Jesús Mite por interno el tema del Chelo Delgado. Ah, yo hoy no le comenté eso. Fue ayer. Sí, pero hoy por eso, por interno, digo, por interno, al aire, por interno. Sobre la posibilidad de que el Chelo no continuara en Barcelona, cuando no, él se respalda. No, eso no le dije. Ayer era que comenté, fue ayer que habló con todos los medios y remarcó aquello de que él tiene contrato hasta fines del 2009. ¿Qué tiene contrato? Tiene su documento. Tiene el documento. Pues. Documento, claro. Con la firma correspondiente. A ver, veamos. Mi contrato finaliza en diciembre del 2009, así que yo tengo que estar tranquilo, ya no tengo más nada que hablar de mi contrato. Si después los dirigentes quieren hablar de otra cosa, bueno, nos sentaremos a hablar en su momento y dejar todas las cosas tranquilas, porque me parece que acá lo más importante es Barcelona. ¿Vio esa pelada que apareció por ahí? No, digo, claro, solo el Chelo. No. Ya, acá los camaradas. Y a lo mucho fue un pelado. Y ese pelado fui yo. ¿Qué pasa? Oiga, bueno. Oiga, pero son de campeonato los dirigentes de Barcelona, ¿no? Y le hicieron llegar a él el contrato que lo ligaba firmado. A él y a César. Pero el Chelo no es que iba solo hasta diciembre. Alto al 2009. Aquí estuvo el representante que ha sido Cassini, yo no sabía. Sí, claro, Cassini, sí, medio volante de Boca Juniors. Sí, 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 sí. A propósito, hoy el Boca empató 2-2, ¿no? Se metió una embarrilada también. Sí. Pero de lo de ayer, que veo que Zapatito como que no alcanzó a eso, lo noto algo distinto en las declaraciones del Chelo, porque dijo, si bien es hasta el 2009, yo estoy listo porque somos personas civilizadas, estamos listos para conversar con el presidente, porque hay algo que está por encima de todo, que es Barcelona. O sea, es un giro muy bueno, es un gesto... A ver, escuchemos, ¿no? El presidente también habló hoy. El presidente estuvo hoy, habló. Estuvo hoy, habló sobre el particular, pero son los patuchos, son los periodistas los que buscan insidia, la manera de... Doctor, de qué cómo... pena, si usted no se va contra su... ¡No caso, haya no, paz! ¡Qué fácil que se le hace! ¿Por qué no permites que reina la paz? A ver, vamos. Pero opina de los dirigentes, los futbolistas, no de los periodistas. Vamos, vamos, dele, dele. Marcelo Delgado también es un gran jugador, nosotros hemos respetado su contrato vence ahora en junio, y vamos a hablar con él, a ver si es que hoy día, vamos o mañana, tomamos la decisión, si es que él se le renueva o no su contrato. ¿Por qué el futbolista manifiesta que tiene contrato hasta el 2009, si el contrato vence en junio? Esa es una polémica vieja, ustedes la conocen, pero que prefiero por temas legales no pronunciarme, pero para nosotros él tiene un contrato vigente hasta junio, y ojalá podamos llegar a un acuerdo bueno para ambas partes, bueno para Barcelona y bueno para el Chelo. ¿Como directivo es que continúa acá? Porque él quiere retirarse acá en Barcelona, dice. Sí, yo he escuchado eso y respetamos, y repito, él es un gran jugador, pero las decisiones las tomamos en conjunto. Con la Comisión de Fútbol... ¿El técnico juega un papel importante en esa decisión? Siempre, siempre es importante la opinión del técnico. Bueno. A ver, doctor, pero hagamos ¿qué un, debe poco, usted, pues? Un poco a ver, de memoria. No, una cosa, ya hagamos... habló del periodista, habló del jugador, hable de la posición del dirigente. La posición del dirigente no es la estrictamente satisfactoria, porque él le ha dicho antes al periodismo, no mande a buscar ahorita los videos, de que él firmó y que por un error de secretaría le entregaron el contrato firmado. Ya, sí, sí, pero escuche, perdón, préteme el papelito, doctor. Él firma hasta el 2009 y alguien le dice, no, pues hermano, si ahorita anda por Argentina, esperemos el primer... Y la tacha. Tacha, ya. Tacha. El de él. Pero viene un dirigente, empleado de Barcelona, y le dice, Chelo, toma, guárdalo. No, ya le da al gato que guarde los ratones, al ratón que guarde el queso. Le dice, y el Chelo, presta. Le digo una más grave. Aquí está. Y el fue, Chelo... le digo una más grave. Fue entregado ese contrato mucho antes de que el Chelo se vaya a Argentina. Ah, ya. Peor todavía. Peor todavía. Es que la tacha en lugar de romperla, le dice, Chelo, guarda. Y hay abogados en las sesiones del Barcelona que no pueden decir, oye, contra la firma en un contrato, el que tachemos en la tercera copia la firma. No anula las anteriores. No anula nada. Así es. Todo lo contrario, te pone la soga en el pescuezo. Pero ¿quién le da? Y le dice, toma ratón, guárdate esos quesos. Desde el principio. Se le ha encontrado dos.
se lo dieron faltó de buena tino. Fe. No, faltó se, tino en el se lo dieron de buena fe. No, le echan el muerto al más invento. Como que nosotros salgamos mal y queramos echarle el muerto al flaco. Pero ¿cuál es la diferencia con lo que digo? Que faltó tino o no en manejar el tema el dirigente. Exacto, los contratos no tienen coincidencia. Ya no se vaya contra el secretario, exacto, contra el que llevó. El secretario, lamentablemente, lo meten y el hombre, como gana su sueldo, no puede decir que no. Ahora para vámonos a la cancha. Los mismos directivos le entregaron el contrato. Doctor, ahora vámonos a la cancha, derivándonos del mismo tema. Sí. Bueno, ¿amerita o no renovar, prolongar hasta diciembre? El cielo, como jugador de fútbol, es más que toditos juntos. En box. Aquí. Aquí no ha demostrado. Peor. Todavía, eso de que no haya demostrado aquí, se lo dijimos a Insúa, se lo dijimos a Troviano. No, pero. Hasta que ellos salieron. ¿Y cuánto lo vamos a esperar, doctor? Se ve que no es su plato. El Chelo ya el año pasado ya demostró que él es jugador del otro lado. Oiga, acaba de pasar la cadena internacional los goles de Boca y salen cuatro años. Dos nomás. Gracias. Dos. Y este año ha demostrado. Si este año pasa más lesionado que jugando, pues, doctor. Eso. Usted no quiere a Barcelona y no es su plata. Usted la quiere regalar al Chelo Delgado. Voy a ser reiterativo. Este año Barcelona es un equipo. Escúcheme, escúcheme. ¿Usted cree que eso le van a decir el Nilsson? El Barcelona no ha jugado, te lesionas. Eso es el equipo grande. ¿Usted cree que eso le va a decir Liga de Quito al Piojo Manso? No ha salido, ha jugado mal. Las edades no comparan. Está evadiendo el tema principal. El Chelo no ha demostrado. A ver si me permite, porque me deja solo 5 segundos nomás, siempre. A ver, por favor. Lo que le dejamos es un punzón. Obliga a que seamos reiterativos. Tocando la yugular. Yo también soy hincha de Boca. Bueno, usted no es hincha de Boca, pero yo también soy hincha del fútbol argentino. Yo también celebré a rabiar. Tengo pósteres del Chelo con la camiseta de Boca. Vestido, Con todo, en camerino y en la cancha, del Chelo Delgado, y para mí fue un gusto darle la mano cuando vino a Barcelona, y el año pasado mostró muchísimo. ¿Y le dio un beso al estilo argentino? ¿Usted me contó? Pídale un hijo. Pero escuche. Le puede haber pedido un hijo también. Según lo que nos dice a nosotros. Pero qué escuche. Vergonzoso lo que todos, dice. Todo lo contrario. Qué vergonzoso. Y ahora pero ya. Comienza lo bueno, otro, lo pero viral, no lo llegó a su ahora. Posición, pues. Pero no, la historia es la historia, pero el presente desgraciadamente no es, no es. ¿Usted está igualito a los dirigentes con Juárez? ¿Igualito? No. No. Casi es un futbolista. Entre Juárez y el Chelo hay una distancia como de aquí a la luna. Pero no está nada. Bueno, sí, la comparación. Los partidos que ha jugado Chelo no lo han jugado toditos juntos. Pero hablemos de esta temporada. Ese es el tipo de jugador que aquí debe de respetar. ¿Pero por qué no ha jugado? ¿Por qué, pues, doctor? ¿Quién lo está irrespetando? ¿Quién lo estoy respetando? El problema de Barcelona es porque no ha tenido el Chelo los partidos necesarios. ¿Y por qué el Chelo Delgado al decir que no juega, que juega con Tagón? ¡Exacto! ¿Por qué ha pasado lesionado? ¿Por qué ha pasado lesionado? A ver, doctor. Ha pasado lesionado porque tuvo un choque malo en un partido aquí y se le, ¿cómo es que se llama? Le dislocó aquí y se fue hasta Argentina. Ya. ¿Y la recuperación cómo anduvo? La recuperación ahora me dicen que ya. Sí. Háganlo jugar. Hay que secar, doctor. Hay que. Bueno, yo veo el fútbol de una manera diferente. No, está, es aquí, la pasión. Aquí. Estaba contracturado bastante tiempo. Se va mucho por el momento. No, a los jugadores se los revisa como deben de ser los jugadores. Y esos son los que salen. Si no, Liga hubiera chapeteado a Juárez, al Piojo Manso desde el año pasado. No, Liga respeta todo. A Candelario le respetó el contrato hasta el último. Hoy comienza con la confianza que te da Gillette Max 3 Turbo Victory. 3 hojas, corte diamante y una banda extra lubricante, es el mejor. Afeítate de arriba para abajo, pero ya no como el Chucho, está castigado. Está castigado. Ya no como el Chucho. Pídale un hijo. Como Chelo, entonces. Pídale un hijo. Pedir un hijo. Hay vientres de alquiler, doctor. ¿Y quién dice eso, el que está defendiéndolo a rabiar? No, pues si no, que no. Dígame la plena. Oiga, ¿cuántos pósteres del Chelo tiene usted? Si yo tengo, si yo quiero un hijo. Dígame la plena. Ni uno. ¿Y de qué jugador tiene algún póster? ¿Cómo ni uno? ¿De qué jugador? Oiga, si yo quiero un hijo, el caballero, usted quiere una guardería. ¿Ah? Si yo quiero un hijo, usted quiere una guardería. No, señor. No, señor, sino que hablo de fútbol. Hablo de fútbol. Yo también hablo de fútbol, caballero. ¿Qué pasó? Ya. Ah, en mi caso, si vamos a otro lado, ya.